Hola a todos, soy Topestrife y estamos en... No estamos en FK esta vez, estamos en una tier list. Me apetecía hacer tier list últimamente, no sé por qué. Ya sabéis que, pues tengo antojo, estoy embarazado, así que vais a tener que aguantar mis antojitos. Así que vamos a hacer una tier list de los mejores animes para mí. Obviamente no están todos los que he visto. Lo he cogido de una tier list como tal y he visto los que, según la miniatura, más o menos he podido identificar. Pues he dicho, mira estos, pero había otras miniaturas que a lo mejor me he visto el anime y por la miniatura pues no he caído, y a lo mejor había otros que también me he visto el anime pero no están aquí. Entonces, pues vamos a darle cañita. Es una tier list bastante, que tiene bastantes escalones, así que no sé siquiera cómo lo voy a hacer. Vamos a darle caña, ¿vale? El primero que hay es Dr. Grace. Esto es un anime bastante antiguo, es de los primeros animes que vi, más o menos. Es un anime que no estuvo nada mal. A mí el protagonista no me terminó de convencer tampoco mucho, y en general tampoco es que me acuerde mucho del anime, pero en cuanto a sensaciones, pues lo podemos dejar así, un poco de media tabla, un poco de, bueno, se queda ahí y punto, ¿vale? Luego, ¿quién viene? Viene Kimetsu no Yaiba, sí. Katekyo Hitman Reborn es uno de los, no diría de los primeros animes que vi, es decir, ya había visto como 20, 30, pero fue uno de los animes de los shonen que realmente me sorprendieron un montón porque no esperaba nada. De hecho, los que habéis visto esta serie, en los 10, 20 primeros capítulos son basura infecta, no sé ni cómo aguanté el ver esos 20 primeros capítulos para que luego, porque digamos que fue como que cambiaron el sistema y era un sistema un poco raro, era un rollo, imaginaos, Nobita, ¿no? Es decir, Doraemon, eran como que en cada capítulo aparecía una cosa y eran como autoconclusivos y demás, no había continuidad, pero luego bastante chula la serie, a mí me gustó un montón, la música como tal, la banda sonora está muy, muy, muy guay. Hablando de banda sonora, una de las canciones de Katekyo Hitman Reborn la tengo puesta en Twitch, en una de las alertas de Twitch, y aprovecho para deciros que si estás viendo esto hoy precisamente, pues esta noche va a haber sobre todo un vídeo de AFK Arena, obviamente, porque entra lo que viene siendo el viaje de las maravillas, pero si estás viendo esto, pues pásate por Twitch porque estaré ahí terminando Tormented Souls, hoy es el último capítulo, así que dale cañita. Muy buena serie, los personajes me gustaron mucho, sobre todo el pavo de los dos palos y tal, y el protagonista también, y el de la espada. Es un shonen bastante, bastante interesante y divertido, ¿vale? Luego, Soul Eater. A mí Soul Eater me gustó bastante, sobre todo al principio, pero al menos el anime tiene un final bastante de mierda, ¿no? Que es como, soy un pavo, bueno, tampoco quiero hacer spoiler, pero digamos que es by far de los peores finales que he visto en un anime, así que la vamos a dejar en A, porque en general la serie está chula, pero como el final fue tan malo, pues dice hacia abajo. Luego, otra serie que me gustó un montón fue Yu Yu Hakusho. Es otra de las series antiguas, yo creo que la gran mayoría no ha visto Yu Yu Hakusho, y tampoco la recomendaría ver ahora mismo, a no ser que seáis unos grandes fans del vintage un poco, pero básicamente es de un pavo que se muere y luego, al ser, es una especie como de Shinigami, y su técnica pues es apuntarte así y disparar. Esto que tú hacías al principio cuando eras un bebé y tal, o un bebé no, un niño pequeño, pues eso, disparas y tal. Luego tiene tres amigos que vais conociendo, un pavo con una espada espiritual, otro con un látigo y el otro, que es mi padre, el Hiei, creo que se llamaba, pues tiene un ojo aquí, ¿vale? Que al final, bueno, pues nos representa, porque yo también tengo un tercer ojo, pero no en la frente precisamente. Es una serie que a mí personalmente me gustó, es de la infancia como tal, entonces le guardo mucho cariño y la tengo aquí. Falta decir, no hace falta decir, que obviamente esto es algo subjetivo y que es lo que a mí me gusta, y a lo mejor la semana que viene cojo esta tier list y cambio 20.000 cosas, ¿no? Pero es un poco para que veáis mis gustos en general, ¿vale? Vamos a poner a Shigatsu wa Kimi no Uso aquí. Me gustó mucho a nivel general. El final, yo es que a lo mejor soy gilipollas, pero el final o no estuve atento o no lo terminé de entender. La forma en la que te hacen ver que la rubia hace X, yo os dije, ¿en serio me lo estás mostrando así de...? Quiero decir, así, tal cual. Pero bueno, en general, el camino, ¿no? Como dirían los heraldos, viaje antes que destino. Entonces, el viaje me gustó mucho. A mí el piano me encanta y el violín me encanta también. Entonces, en general, me gustó mucho. Sobre todo al principio. Luego hubo una serie de capítulos que me aburrieron un poco más. Pero, en general, estuvo bastante guay. Esperaba mucho más de la serie por la premisa. Pero bueno, en general, guay. Esta seguramente, si no os habéis echado encima, seguramente os echaréis
encima ahora mismo, y es básicamente esta serie que es Monster, creo que se llama. Es una serie bastante antigua, de hecho cuando yo quise verla era ya bastante antigua. Y personalmente no me gustó nada, ¿vale? No me gustó, es decir, me parecía que la trama avanzaba muy lento, era como no ver anime, ¿no? Era como lo más alejado a un anime, y yo lo que quería ver era un anime, es decir, quiero ver acción, quiero ver peleas, quiero ver cosas, quiero ver tal. Entonces Monster, para mí la trama era muy lenta, muy demasiado realista en general, y a mí personalmente no me gustó. Sí que sé que se ha llevado notazas y todo eso, pero a mí personalmente no me gustó. Este, por ejemplo, me gustó mucho, es Mirai Nikki, a todo el mundo se ha cascado una paja con Yuko, está claro, está clarísimo, y si no, pues con el otro, con el Yuki este, también, depende de si te gustan los tíos o las tías. Me gustó bastante en general, creo que para mí fue algo bastante distinto, entra dentro del género Battle Royale, ¿no? Un poco, pero tiene ahí sus plot twists, tiene sus cositas bastante interesantes. En general me gustó mucho, no tanto como para ponerla súper alto, pero me gustó bastante, ¿no? Esta que entra, me vi esta directamente, creo que fue, hay un, creo que esto es de la saga Bakemonogatari o algo así, o Monogatari o algo así, creo que tiene como 4 o 5 o más, no sé, en aquella época había como distintas series que entraban dentro del mismo universo o algo así, no tengo ni puta idea. Decidí verme esta porque me moló la imagen y la dropeé, ¿vale? La dropeé a mitad, no me enteré de mucho, así que simplemente pues la dejamos, bueno, yo la voy a dejar aquí, obviamente, la dropeé bastante, bastante hardcore. Belcebú, yo obviamente estoy hablando de animes, ¿eh? Yo mangas no leo. Belcebú me gustó mucho, de hecho, me pareció muy, 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 muy interesante, y creo que la, digamos, que la cortaron, ¿no? El manga, el anime como que se cortó sin más a mitad porque no lo veía apenas nadie, pero a mí personalmente me pareció una premisa bastante interesante y a mí me gustó mucho el tema de Belcebú, así que ya os digo, tampoco la recomiendo como tal, pero a mí personalmente me gustó mucho los personajes, me gustó mucho el prota, me gustó mucho el bebé, así que en general bastante, bastante chidito. Anohana, vamos a ponerla aquí, yo creo, quiero decir, Anohana es otra de las series que tenía una buena premisa y que al final cuando entras a ver a Nohana tú dices, vale, yo he venido aquí a que me estrujen el corazón y me lo rompan en mil pedazos, ¿no? Y al final cuando terminé de ver la serie, pues vi que con el corazón me habían hecho así, y ya está, un poquito, es decir, lloré y todo lo que tú quieras, pero que realmente me podías haber dado, ¿sabes? Un final más desgarrador, me podías haber dado más tristeza, que era lo que yo estaba buscando. A mí la serie en general me gustó, es muy cortita, yo la recomiendo, esta sí que la recomiendo bastante. A lo mejor a vosotros os hace llorar más o no. A ver, la premisa es que son un grupo, hay un pavo, bueno, el grupo está como medio roto, y uno de ellos, que es un pavo, pues años después, 4 o 5 años después, pues digamos que ve el fantasma, o digamos que convive con el fantasma de una de las chicas del grupo que murió hace muchos años, y a partir de ahí se dividieron, ¿no? Entonces ahí empiezas, en plan, si hay un protagonista que está vivo y una protagonista que es súper kawaii de Sune que está muerta, pues obviamente sabes que al final el corazón te lo van a reventar, pero a mí personalmente, y eso que soy un lloroncito, no me terminó de esta, que es la de Yakusoku no Neverland o algo así, bueno, La Tierra Prometida. Empezó muy bien, los 3 o 4 primeros capítulos me gustaron un montón, luego se pasaron con los porros, la anfetamina y todo esto, y a mí personalmente terminó aburriéndome, ¿vale? En teoría iban a sacar una segunda parte, no sé siquiera si ha salido y no sé siquiera si quiero verla, pero bueno. Luego, Pokémon, en general, el anime, yo me acuerdo que lo hacían en Telecinco hace bastante tiempo, y me gustaba un montón el anime de Pokémon, estaba súper enganchado, no podía verlo siempre, pero a mí los episodios de Pokémon se me pasaban súper rápidos, entonces personalmente el anime me gusta un montón de Pokémino, así que ahí lo tienes. ¿Este cuál es? Ah, bueno, este es la de SAO, la de Sword Art Online, la primera, ¿cómo lo diría? La primera temporada me gustó mucho, los 12 primeros capítulos, de hecho hacían más o menos lo que a mí me apetecía, rollo, avanzaban bastante bien en la trama, luego dije, hostia, me apetece que exploren un poco más la relación de este pavo con Asuna, del protagonista, no me acuerdo, Kirito y Asuna, y se tiraron como 2 o 3 episodios explorando esa relación de una forma muy adulta, de hecho, pero luego ya todo como que cayó, fue bastante decadente todo en general.
general, y a mí personalmente no terminó de gustarme, ¿vale? Así que simplemente la dejo aquí. Esta es la de los pavos estos que son como detectives, que buscan psicópatas, pero hay un pavo que es también psicópata, creo que es Psycho no sé qué. Me gustó, me pareció normalita, ¿sabes? A mí personalmente no me terminó de gustar. Tiene algunas cositas, me dijeron, me vi solo la primera temporada, me dijeron que la buena era la segunda, pero obviamente no me voy a ver nada más, así que eso. Dragon Ball la voy a poner por aquí arriba, de hecho tengo las otras de Dragon Ball, cualquier cosa de Dragon Ball que vaya a poner, pues lo pondré por aquí arriba, ¿vale? Me parece unas, bueno, pues me parece algo bastante guay. Dragon Ball antiguamente era pues algo que veíamos bastante, así que bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Dragon Ball, muy buena, me gusta bastante. Detective Conan, si me conocéis, sabéis que he hablado bastante de Detective Conan en general, es una serie que me gusta un montón, no la recomendaría a nadie, tiene demasiados capítulos y demasiados capítulos de relleno, a ver si te apetece verla y tienes un montón de tiempo y te gusta mucho el tema de detectives, es de las mejores, si no la mejor, pero tienes que irte a, tienes que poner Detective Conan, capítulos de relleno, y te saldrá la Wikipedia o algo así con el anexo, y ahí te pone los capítulos que son de relleno y los que no, te saltas todos los de relleno y a ser feliz, ¿vale? Aún así, aunque te salten los capítulos de relleno, pues supongo que serán unos 300, 400 capítulos por ahí, así que, pero yo te digo, de mis favoritas, sin lugar a dudas, así que ahí está. Fairy Tail, la voy a poner aquí, me gustó mucho sobre todo al principio y cómo avanzaba bastante rápido, luego no terminó de encajarme, pero bueno, Fairy Tail me gusta bastante, la podemos dejar aquí, es una serie que a mí personalmente me gusta un montón. Esta creo que se llamaba Bakuman o Bakugan, supongo que es Bakuman. Es de los creadores de Death Note, la vamos a poner aquí, supongo. Es de los creadores de Death Note como tal, y a mí personalmente me gustó un montón porque te enseñaba mucho de la industria por dentro y te enseñaba mucho de por qué determinados shonen o determinados animes pues habían empezado de una forma y seguían de otra y pasaba alguna cosa y tal, muy interesante la verdad, tampoco es nada del otro mundo, pero a mí me resultó bastante interesante, ¿vale? Es un slice of life, supongo, tiene 3 temporadas o así, así que a mí personalmente me gustó mucho, de hecho el rubio, entre comillas, se parece un montón a Kira, ¿vale? Al de Death Note y demás, y en general estuvo bastante guay, yo me lo pasé muy bien viéndolo, ¿vale? ¿Esta cuál es? Que no lo veo aquí, ¿esto qué es? Ah, esta es la del príncipe este, del demonio, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el Blue Demon o Blue no sé qué. Estaba bastante bien, ¿vale? La voy a dejar aquí, sin más. Estuvo entretenida. No me pareció que sorprendiera en nada, pero estuvo bastante guay. La del demonio este y la chica, ¿no? Que bueno, tampoco voy a explicar mucho, pero bueno, está bastante guay. Anohana, aquí arriba, me gusta un montón Anohana, creo que me hace reír bastante y se me hace bastante, bastante amena, así que la vamos a poner ahí sin más, ¿vale? Clannad la vamos a poner bastante, bastante bajito, la vamos a poner aquí, porque yo siempre contaré esto de Clannad. Clannad creo que la primera temporada tiene 20 y pico capítulos, me los vi todos, de hecho me los vi en una página que luego yo veía los comentarios y todo el rato la gente decía, buah, en este capítulo no he parado de llorar, buah, en este capítulo no he parado de llorar. Yo literalmente me pongo a llorar con cualquier cosa, es decir, con cualquier anime, se me saltan las lágrimas muy fácil, pero con Clannad pues no me ocurrió, y de hecho hay una OVA en Clannad de la primera temporada, que es digamos un universo paralelo en el cual el protagonista, en vez de estar con la otra protagonista, supongo, era como que hubiese pasado si hubiese estado con la tipa esta, ¿cómo se llama? La delegada, ¿no? De clase, o la delegada del colegio como tal. Pues esa OVA me hizo llorar mucho más que toda la serie entera o toda la primera temporada. Me dijeron que lo bueno venía en la tercera temporada o en la segunda. Yo no quiero esperar más, así que ahí. Bleach me gustó mucho, lo vamos a dejar aquí. Obviamente tiene peores cositas y tiene muchas cosas de la trama que personalmente pues las ves y dices, esto no tiene sentido, ¿no? Entiendo el porqué, porque al final Bleach parecía que iba a ser una trama o un anime como tal que iba a acabar en los primeros capítulos, rollo pues en cuando llegas a la sociedad de almas y tal, parecía que iba a acabar ahí, pero bueno, la serie triunfó y siguió, se fumaron 3 o 4 canutos después, pero bueno,
a mí personalmente me gusta y está ahí. O la pondría aquí o la pondría aquí. Bueno, la voy a poner aquí, Bleach un poco más abajo y demás. Luego Full Metal, yo la voy a poner aquí. Estoy totalmente seguro de que si la volviese a ver, la bajaría un poco, pero como no quiero volver a verla para no decepcionarme, pues la voy a dejar ahí arriba. Full Metal Alchemist, al menos la Brotherhood, que es la que yo vi, la otra, la anterior, pues no la vi, se parecen, pero luego me gustó, es decir, esta la pondría aquí, que creo que es Code Geass, pero me gustó tanto el final de Code Geass, la antigua, que la voy a subir un peldaño. A mí si el final es muy bueno y si es mala te la subo un poco y si es muy buena te la bajo. Entonces yo pues personalmente la dejo aquí. Code Geass salió o la vi justo después de ver Death Note o al poco tiempo de ver Death Note y personalmente a mí ya era un fanboy de Death Note y esta se me hizo como muy parecida, ¿no? Rollo el protagonista de Louch como que sabía exactamente en todo momento lo que iba a hacer no sé quién y tal. Me pareció interesante la premisa, pero supongo que el estilo artístico o cosas así hicieron que pues a mí personalmente no me gustara tanto, ¿vale? Luego esta que es la de el pavo este de los viajes en el tiempo y demás, a mí personalmente no terminó de gustarme. Es en plan, me habían dicho que era muy buena y que era una locura de buena y tal, obra maestra y tal. Yo la vi y al final no pude ni terminar el final, la terminé dropeando. Entonces, bueno, yo la voy a dejar por aquí, aquí la gente se me va a echar encima también, pero no la he terminado, no entendía, es que no entendía lo que me estaban diciendo. Se ponían a hablar de mierdas en general y yo estaba así diciendo, pero ¿qué pasa aquí? No sé, ¿estoy viendo un anime o estoy viendo un documental de la 2? Estoy viendo Discovery Channel. Entonces, bueno, simplemente eso. Esta de aquí me gustó bastante en general, me gustó más al principio que luego, luego conforme van avanzando las temporadas no me termina de gustar tanto, pero bueno, a mí empezó muy bien y me gusta mucho algo que tiene esta serie, que es que no se andan con tonterías. Si un personaje es fuerte, el personaje es fuerte, no está haciendo rollo, estoy al 10%, estoy al 15%, no, el pavo este, el que no me acuerdo cómo se llamaba, el de Sate Sate Sate, pues ese al principio coge ahí, me acuerdo que me un montón, hay un pavo que tira como una lanza de rayo ahí súper tocha y el pavo este la para, y no solo la para sino que encima se la devuelve con un montón de fuerza al pavo. Eso fue sacarse la polla. A mí me encanta que un personaje, si es fuerte, si un prota es fuerte, me encanta que se saque la polla, ¿no? Por ejemplo, Son Gohanda Gohan en segunda, por ejemplo, contra Cell, me gustó un montón cuando, pues eso, ¿no? Cuando realmente era un pavo muy tocho, cuando ya está como súper cabreado y demuestra tal. Luego, al final de Dragon Ball, y siguen haciendo gilipolleces como, hola, soy Goku, toma esta semilla Senzu, ¿no? Y te la doy, célula, y ya verás que mi hijo te va a partir la cara. Bueno, cosas de decir, pero cómo eres tan tonto, ¿no? Pero bueno, en general, eso. Luego, esta serie me gustó un montón. Mira que yo he sido siempre fanático de Slam Dunk, que de hecho no la he visto por ahí para ponerla, pero esta serie de baloncesto me gusta incluso más que Slam Dunk. Ya ahora se me vendrán la gente, se me tirará encima, pero ¿cómo dices eso? Slam Dunk es lo mejor, no sé, no sé cuánto. A mí, personalmente, me gustó mucho más esta, que es la de Kuroko no Basket. La disfruté muchísimo, tiene 3 temporadas, y a mí personalmente cada personaje me gustó un montón, así que bueno, ahí está, si os apetece ver una de basket, esa a mí personalmente me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Esta cuál es? Ah, esta es la de Sasageyo, Sasageyo. No me la he terminado, vale, la vamos a poner en ese. Me gustó la primera temporada, me gustó la segunda temporada, las vi nada más salir, pero la tercera temporada se ponían a arrancar uñas a seres humanos y yo dije, a ver cómo se llamaba la serie esta, Attack on Titans, es decir, ataque a los titanes, ¿no? ¿Y por qué se le están arrancando uñas a humanos? ¿Por qué hay una trama que engloba seres humanos y no aparece ningún titán? ¿Estoy fumando porros? La respuesta es sí. Entonces, y eso sumado a que ya no me acordaba de la mayoría de los personajes, porque la primera y la segunda temporada las vi como nada más salir, pues ya digo, pero este personaje salía en las primeras temporadas, porque literalmente no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ya la terminaré en algún momento. Luego, Naruto Shippuden, pues aquí arriba, junto a Naruto, que es aquí, personalmente de las tres grandes, para mí es mi favorita, tanto Naruto como Naruto Shippuden, las tres grandes, hablando de bueno, pues de One Piece, de Bleach y de Naruto como tal, ¿no? Pues me gustó mucho esa. Luego esta, no sé si es la que yo creo que es, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de gente que se moría, iba como
a algún sitio raro, le hacían una prueba para decidir quién era el bueno y quién era el malo. Yo creo que es esta, porque sale aquí como un butler, es decir, un mayordomo, y entiendo que será esa. Si no es, bueno, la vi, tiene pocos capítulos, me pareció sin más, en algunos capítulos entretenidos, otros fumada total, pero bueno, está ahí. A mí, personalmente, me, en general. Death Note la pondría aquí porque fue mi serie favorita desde siempre, ¿vale? Pero la voy a bajar un peldaño, la voy a dejar aquí, incluso la bajaría un poco porque sé que si la vuelvo a ver va a decaer bastante. Igualmente el final, a partir del capítulo 25, ya sabéis lo que pasa en el 25, pues al final la serie baja bastante. Entonces, bueno, la voy a poner aquí por los remembers, ¿vale? Pero bueno, sin más. Luego, ¿esta cuál es? ¿Esto qué es? One Piece. Pues One Piece, junto a Bleach y demás, lo voy a poner aquí. Es una serie que me interesa, que me gusta bastante, pero a partir del parón, es decir, después de la guerra como tal, en plan, fue subiendo bastante, ¿no? En plan, luego estaba, bueno, Skypiea me pareció una basura, pero después de Skypiea fue así, ¿no? El CP9, Enies Lobby, luego en la siguiente... Enies Lobby era la de... No, Enies Lobby era la buena, ¿no? La de... La buena, pero luego llegaron a un sitio como que era de Halloween, para mí pegó un bajonazo. Luego el tema de la prisión y todo eso subió, pero después, cuando hice, después del parón, me pareció bastante, bastante mala en general, ¿no? De hecho, de las últimas que vi, que fue la del Don Flamingo ese, me pareció infumable. Pero bueno, esta me gustó un montón. De hecho, la voy a dejar por aquí, sé que a mucha gente no le va a gustar. Esta no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Pero era la de Erased, en japonés no me acuerdo, pero Erased. Hay una adaptación en Netflix y todo. A mí personalmente me gustó mucho, es un pavo que tiene casi 30 tacos y esta pava desapareció en el pasado y de vez en cuando él puede volver al pasado, pues porque sí, porque patata, ¿vale? Si escucháis gritos a lo largo del vídeo, pues es que, como ya sabéis, estoy en un manicomio, así que eso. Luego Boku no Hero, lo voy a poner aquí arriba. Personalmente a mí me gusta un montón, sí que sé que hay temporadas que son mejores, hay temporadas que son peores, pero a mí personalmente me parece que tiene un nivel muy alto y me gusta mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, simplemente la dejo ahí. Y la última, como no, pues Angel Beats, que es una serie que me gustó un montón. Tiene creo que 12 capítulos. El final tampoco me gustó tanto, tanto, así que venga, la voy a poner aquí. Angel Beats, pero es una serie bastante chida. De hecho, en Twitter, por ejemplo, el encabezado de Twitter es una imagen de Angel Beats. Creo que esto es Angel Beats, vamos, si no es Angel Beats ya me pego un puñetazo en las pelotas. Y este sería más o menos mi tier list de animes que me han gustado. Obviamente aquí no están todos los animes que he visto, hay muchos más que he visto y muchos más que ni siquiera me acuerdo, pero aquí estarían básicamente de los más conocidos que hay y tal, así que dejadme vosotros en los comentarios de todos estos animes que he puesto, cuál es vuestro favorito, cuál es el que menos gusta y cuál es el que sabéis que no es tan bueno pero que a vosotros pues os encanta, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado, un besito en ese ojete tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.